Sí, debería firmarles eso, pero... Ay, que no me vea, que no me vea. Es que está ahí el casero. Ay, no, no se ve, no lo pueden ver. Pero es demasiado apuesto, chicas, o sea, está demasiado bueno. Es catire, ojos azules, súper simpático. Ay, no sé si lo ven. Ay, coño la madre. Ahí está, ahí está. Este tipo que está ahí en el traje negro es demasiado bello y tiene un Mustang. Bueno, ya no voy a filmar más porque estamos aquí. Mira, ahí está Monty, estamos espiando al tipo. Y creo que le puse todo el zoom y... ¿Estás comiendo mi collar, muchachito? Me va a matar este conejo el coño. Bueno, mírenlo, ahí está. Hey, Monty. Y salen, está aquí. Papi. Salem, say hi to the girls. Porque le hablo en inglés, whatever, yo soy loca. Yo les hablo inglés, chino, pakistaní. Hola, papi, tú sí eres bello, hijo. Y ahora quieren ver a Monty. Monty. Monty es demasiado bello, miren qué gordo está. Está demasiado bello. Bueno, chicas, a ver si el tipo se fue. Mira, ahí se va. Se va en su Mustang. Dios, qué tipo tan bello, de verdad. Está demasiado bello. Y cuando te hablas así todo encantador, todo simpático. O sea, no sé, yo lo amo. Chicas, bueno, esto fue así como una introducción del video que van a ver que se deja ahora. Chicas, ¿cómo están? Pues hoy les traigo uno de los videos favoritos de todas ustedes. Y es este video de compras acumuladas. De verdad he hecho compras y no planeaba hacer un video porque decía, ay, no se me va a olvidar. O no es tan relevante un video de compras de esto, pero realmente me he decidido hacer. Cuando fui en busca de sus premios de accesorios, me compré este collar. Realmente fui por este collar porque estaba súper enamorado de la tienda y este lo compré en el Jewelry Factory, que bueno, que saben que queda aquí en Estados Unidos, pero pueden hacer... Queda aquí en Houston, pero pueden hacer compras online a todo Estados Unidos. Y bueno, es este conjunto y trae estos zarcillos y son estas flores. Y esto me costó alrededor de unos $18. Y compré este, que es una belleza. Y trae sus zarcillos así. Y es esta piedrita que no sé si se puede apreciar, pero es tornasolada. Tipo escama de pescado, exactamente es así. Y pues son topitos, pero el collar es lo que es una belleza, porque es una cascada así. Queda más o menos así. Y me parece que es divino y lo usé el fin de semana y todo el mundo me lo admiró. Y este me costó alrededor de unos $12. Los hay en varios colores, ambos tienes opciones de tenerlos en tres colores. Este lo hay en coral, turquesa y negro, y el otro lo hay en todos los colores que te puedas imaginar: verde, rosado, azul, un pocotón de colores, de verdad. Lo segundo es que fue de Third Shopping, y para los que no saben qué es Third Shopping, es la canción de I'm gonna buy some tags. I got $20 in my, only $20 in my pocket. Y sí, fui con mi hermana, y no solo porque la canción está de moda, sino porque teníamos muchas ganas de ver cómo era un thrift shop desde hace mucho tiempo. Y por fin encontramos uno que valiera la pena, porque tiene ropa usada, pero ropa usada de marca y en muy muy buen estado. Los precios son alrededor de $8 hasta $10 y algunas cosas de 20, 14, pero es que están nuevas y son de no se echa nada, una cosa así. Y lo primero que adquirí fue para dentro de mucho tiempo, porque ahorita está haciendo un calor infernal, que si uso esto, no sé, me sentiré como Monty. Y es esta chaqueta de invierno, y me encanta porque tiene muchísimos detalles, y yo siempre quise tener una chaqueta así con palitos y no sé qué. Y esto me costó, pues ¿dónde está el precio? Ah, esto me costó, ahí lo ven. Bueno, dudo que lo vean con esta luz. Yo no soy demasiado indecisa con la luz esa. Bueno, aquí está. Ahora sí lo van a poder ver. Esto me costó solo $8. Me imagino porque está en fuera de temporada. Y lo que más me sorprendió es que es talla M, pero me imagino que por el uso y no sé qué, pero me quedó. Ok. Lo siguiente que adquirí,
Y no es tan excepcional, es esta camisa de elefanticos roja de algodón que cae hasta la cintura, así como que cae hasta la cintura con este detallito así de medio faldita, tiene sus cuerditas acá. Y huele rico. Y esta me salió en $5, pero de verdad me encantó porque se ve tan fresquita y son de las que me gusta. Y esta es la talla L, large grande, esta es la mía. También esto me sorprendió, este es un chalequito de la marca Hollister y es XS, pero me sirvió y me queda perfecto y lo adoro porque es así hoodie, o sea que es así con capuchita y no está, no se ve tan usado, se ve exactamente como si lo hubiera usado yo. Este es el uso que le doy a la ropa, pero simplemente me gustó por el color. Y porque es súper fresco y súper cómodo, aunque sea un chalequito. Lo otro que me compré, y esto es lo que les estaba hablando, fíjense que esta está nueva. Y normalmente estaba en $29. Y yo la adquirí por $8. Y es esta chaqueta como para la lluvia, a tres cuartos manga. Y aquí tiene una capucha. Pero me encanta el estilo y el color. Porque es así súper moderno y no sé, me encantó y me queda buenísima. Seguimos con thrift shopping. Y me compré esta franelita que es de la marca 21 y realmente me costó $5 esta y me encantó fue el detalle de los botoncitos atrás y pues me encanta el color, está súper en tendencia. Y se veía demasiado en buen estado como para $5 y es del estilo que a mí me encanta, que es corte imperio. No sé, me encantó. Me compré esta Aeropostale, que sí está súper desgastada. Pero es que la necesitaba porque quería hacer un outfit country, pero estaba buscando así como una franela que fuera el estilo de Patricia y esta fue la que encontré. Y pues me parece lindo porque tiene un pocotón de detalles. Lo que pasa es que no creo que la cámara los enfoque. Pero tiene un pocotón de detalles que dicen a la postal, como por ejemplo las herraduritas estas. Sí, no creo que se enfoque en serio. Y esta me costó $7. Y pues sí, está un poquito desgastada, pero de verdad estaba buscando algo así como esto y $7. Y por Aeropostale creo que es una buena ganga. Y encontré estas camisitas tipo antiguas. De mi. O sea, muy estilo vintage. No sé cómo se dice, pero es muy de mi estilo. Y miren esta, de hecho, es mi color favorito con encaje aquí. No sé, me encantó. Pero les voy a decir algo: creo que mi hermana, esta me costó $5 y es de la marca Mood talla L. Y es hermosa. Y chicas, de verdad, la ropa no huele feo, excepto un vestido que iba a comprar, pero olía a curry. De verdad, olía a curry. Y siento que mi hermana hizo una mejor compra que yo, de verdad, porque ella encontró camisas de Hollister. Lo que pasa es que ella es SM y yo soy ML, ¿sabe? Entonces ella encontró muchísimas más cosas. Siguiente, encontré esta camisa también como el estilo de la otra. Y me encantó fue el detalle de que tiene los macho-hembras, los cierres macho-hembra aquí. Y esto de floral me encantó. Y es agarradito a la cintura y después le cae como una faldita. Y por ella solo pagué $6 y me parece que está súper lindo. Seguimos con Thrift Shopping y pues mi compra del día, así mi oh, aparte del suétercito de Hollister, fue este vestido. Y a mí me encantan todas las cosas que sean del mar y de nave y así náutica. Y encontré este vestidito de Forever 21 talla XL, como a mí me encantan, súper sueltos. Y tiene un pocotón de anclitas. Y se ve que tenía una correíta. Pero realmente no me. No, o sea, no la pusieron, pero no me importa. Porque por él solo pagué como $10. Y me encantó. Ok, este es otro vestido que compré. Que es súper floral, es súper hermoso. Y miren los detalles que tiene. Es de Forever 21. Pero lo que me di cuenta es que, miren, está roto. Y lo tengo que reparar. O lo rompí en la cajera. Porque la cajera era un mojón de atorno. O sea, se arrechó porque yo tenía demasiadas cosas y todo estaba vuelto una bolita. Y esto me salió solo por $8. También me había enamorado de una chaqueta militar
y estaba súper hermosa y se cerraba así como todo militar. Pero mi hermana dijo que me quedaba fea, pero la terminó comprando ella, así que capaz esa fue una táctica de mi hermana para comprársela. Anyway, vivimos en la misma ciudad y algún día se la robaré. Y eso fue todo lo que compré. En el después fui a una tienda que se llama Trend Mall. Y trend significa tendencias. Y tiene un pocotón de ropa súper barata. Bueno, no tan barata como el Thrift Shop, pero es nueva. Y allí adquirí estos pantalones, que son así, de color beige. Y so me quedan súper hermosos. Y también adquirí, eso me costó $11. Y adquirí estas camisas por $11 también. Y mira, este es un color verde menta. Es hermosísimo y es de las que son así traslúcidas. Y me encanta. No es de ninguna marca en especial, pero me gusta el detalle acá. Y este me costó $11.99. Y es súper linda y súper fresca. Y me compré esta que es floral. Que de hecho la compré para combinarla con el pantalón y les tengo un outfit por ahí seguro. Y esta me costó también $11.99 de la talla L, pero estas tallas son súper pequeñas, ¿ok? Súper, súper pequeñas. Y después de eso, fui a Ross a comprar toallas para la piscina. Y me compré este vestido. A ver si lo pueden ver. ¡Woo! Este vestido que es así como de telita. ¡Ups! Casi muestro algo que no veía. Que es como de telita así de camisa. Y me encanta el detalle, es de punticos. Y trae sostén incluido, o sea que es buenísimo, es súper cómodo. Y es de punticos blancos con estos botones de madera y es súper hermoso. Y me compré de mis favoritos. Este me costó como $8, está súper barato. Y me compré este de líneas así, que están súper en tendencia, pero lo que me encantó fue lo sueltecito que es. Tengo uno así parecido que compré en Londres, que es rosado. Me lo debí traer para este clima. Y este es de la marca Just Love, pero estoy buscando cuál es el precio de Ross. Y este me salió en $6. O sea, demasiado bueno. Y esto, por Dios, ¿cómo de cosa? Miren qué hermoso es. Es un sobre todo morado. Y es de la marca BCBG. Y es de verdad súper fabuloso. Y el precio real era $210. O sea, yo no sé quién va a pagar esto. Es calentito, pero siento que lo voy a disfrutar demasiado en verano, primavera, como sea. Y pues lo pensé demasiado porque costaba $23, $22.99. Y lo agarraba hasta que por fin me decidí a comprarlo. Porque dije, es solo uno, es de la talla XL. O sea, súper perfecto. De verdad, ah, mira, aquí está, XL. Siento que lo voy a aprovechar y yo soy de las personas que se pone muchísimo a esto con todo. Y siento que el morado ahorita está como es el nuevo negro y se combina con todo. Y de verdad me encanta. Y también compré algo súper bueno que se voy a mostrar ahorita. Que no sé si ponerlo aquí. O sea, reemplazar este y poner este aquí. O... Y es este cuadro de Londres, como ustedes saben yo fui a Londres. Y este cuadro, o sea, trae como demasiados recuerdos. El London Eye, la cabina telefónica, el Underground, que era mi día a día. El Big Ben o The House of the Parliament. El London Bridge Tower. El autobús, el cab. Tomé el cab solo una vez, cuando me perdí, tomé un cab. Y lo que me encanta este autobús es si, hola Lucero que me estás viendo, seguro, no sé, y Gaby, es que nosotros fuimos en este mismo autobús al Oxford Circus y pues, no sé, me trae demasiados buenos recuerdos de Londres y me salió en $25, sí, un poco caro, pero es que así cuando lo vi, dije, no, lo tengo que comprar. Y ¿saben qué? Ahorita me... Ahorita me acabo de acordar de una amiga y le voy a mandar saludos a Liliana Marisol. Ella se llama Lily Pink, Pretty Pink. Bueno,
Les voy a dejar el canal de abajo porque visítenla, porque es demasiado chistoso y tiene muchísimas ideas. No sé, gracias a ellos yo me compré la cosa de Neutrogena, o sea, el maquillaje Neutrogena para las espinillas, los Pop Tart, al cual ya soy adicta, a los cuales ya soy adicta. Y de hecho me mencioné en un video de ella, así que super cool. No por eso la estoy mencionando, sino por las otras dos primeras cosas, de verdad. Síganla, su canal está abajo. Bueno, creo que eso es todo. Un besote y ya me voy a ir a editar videos para podérselo subir. Bye bye, chicas. Nos vemos en el...